Gracias por estar nuevamente aquí en mi canal de Chuchemán Paranormal. Este relato que les voy a comentar esta vez me la mandó un chuchefán, Francisco Sahagún de Canadá. Me comenta que en el año 2003-2004 su papá compró una casa allá en Guadalajara, Jalisco. La dueña de la casa decía que una niña lloraba en las escaleras de la casa, pero que no sabían quién era. Por esa razón, ella vendió la casa. También le comentaron los vecinos que esa casa duró 7 años abandonada. También le comentaron que un adolescente hacía ritos oscuros junto con sus compañeros de la preparatoria en esa casa. También me comenta Francisco que se oían gritos y lamentos de alguna persona triste y risas agudas en la cocina que no salían de la nada, o sea, no se explicaban de dónde salían. Su mamá le comentó que un día que él se desveló estudiando, ella iba a su cuarto y miraba un bulto en la cama, decía, bueno, ahí está Francisco dormido. Pero vaya sorpresa, cuando Francisco regresó a casa y su mamá lo vio, dijo, ¿qué no estabas tú en la cama? Él dijo, no, yo no estaba en la cama. Dice, por varias horas yo vi un bulto acostado en tu cama. Vaya sorpresa que se llevó su mamá al ver que no era Francisco. También se escuchaban pasos como que estaban bajando las escaleras, pero que nunca bajaba nadie. Eso era muy extraño, me comenta Francisco. También me comenta que se fundían muy seguido los focos de la casa, que tenían que estarlos cambiando constantemente, que no sabían las razones del por qué se fundían tan rápido los focos en toda la casa. Era como si varias entidades estuvieran jugando con ellos. Eran tantas las cosas que les pasaban que no sabían qué es lo que estaba pasando. Un día, su mamá fue a la azotea a arreglar las plantas. Esas plantas ya estaban en esa casa. Simplemente ella fue a arreglarlas. Ya saben, las mamás siempre van a arreglar las plantitas. Entonces, al sacar la tierra de una planta, se encontró un huesito. Dice que se figuró mucho con mi relato que yo les comenté que me pasó en Tampico, Tamaulipas, el famoso huesito. Por eso es que él me mandó este relato. Al ver su mamá, ese huesito se le hizo muy extraño. No quisieron saber si era de humano o de animal. Simplemente ella lo tiró. No quiso saber qué era. Su tía, al ver todo lo que se le estaba pasando, llevó una médium. La médium empezó a hacer sus ritos, sus rezos. Ella empezó a hablar en lenguas y vomitó. Al estar haciendo la oración, al terminar dijo que había muchas entidades oscuras, que hasta un demonio estaba allí. La médium les comentó que como su hermano mayor es discapacitado, su inocencia los había protegido. Pero al pasar los días después de que la médium limpió la casa, los ruidos empezaron a disminuir. Ya no se oía casi nada. Al fin pudieron estar en paz. Qué gran relato me mandó este Francisco desde Canadá. Te lo agradezco mucho. Espero que les guste. Comenten y díganme qué es lo que piensan ustedes que habrá sido lo que le pasó a Francisco, a su familia en esa casa, allá en Guadalajara, Jalisco. Espero que les guste. Hasta la próxima. Adiós.